Hay una guerra de consecuencias insospechadas. Nos atiende Lior Hayat, el exvocero de la Cancillería de Israel. Está con nosotros, muy amablemente, nos ayuda a entender lo que está pasando. Pero primero, señor Hayat, reciba toda nuestra solidaridad. Buenos días. Hola, Shalom desde Jerusalén. Muchísimas gracias por este mensaje que, de hecho, describe bien el horror que pasó en los últimos tres días aquí en Israel, en un día sábado, que es una festividad judía de Simchat Torah. Cientos de terroristas, animales, perdona, que no tengo otra palabra para describirlos, entraron al territorio israelí, masacraron cientos de personas. Por ahora sabemos a 700 muertos, una gran mayoría civiles que fueron masacrados en una fiesta de música, en sus casas, familias enteras. Secuestraron algunas decenas, no, todavía no tenemos las cifras exactas, niños, mujeres, abuelos, ancianos, sobrevivientes de Holocausto, y los llevaron a la Franja de Gaza. Paralelamente lanzaron, como bien decía, casi 5.000 misiles de la Franja de Gaza a las aldeas y a las ciudades israelíes, no solamente alrededor de la Franja de Gaza. De hecho, hace muy poco tiempo aquí en Jerusalén estuvimos en los búnkers un ataque de misiles desde la Franja de Gaza a la Ciudad Santa de Jerusalén, a la capital de Israel y a Tel Aviv y a otras ciudades. Es un horror lo que está pasando. Por otro lado, quiero mencionar el apoyo que recibimos de decenas de países del mundo, un apoyo muy importante, solidaridad de los países europeos, latinoamericanos, Estados Unidos, obviamente, y otros países, y mensajes personales que recibimos de todo el mundo, que en esos días difíciles nos hace sentir mejor. Sí. Hay una gran especulación sobre lo que pudo originar este ataque, que según las propias autoridades de la inteligencia israelí, lleva preparándose un año llevan preparando esto, que tuvo terroristas atravesando el territorio hasta en parapentes, armados hasta los dientes. ¿Esto usted cree que tiene alguna relación con algo muy importante que ya estaba muy cerca de suceder, ese acercamiento que terminaría en la paz en la región por las buenas relaciones que se han logrado últimamente entre los árabes saudíes, Estados Unidos e Israel? Voy a decir algunas cosas respecto a esa pregunta. Primero, es cierto, no es solamente un ataque hacia Israel, es un ataque hacia la paz regional. Israel firmó acuerdos de paz con distintos países en la región en los últimos años y estamos en camino, y un proceso de paz también con Arabia Saudita. Esa paz los extremistas de la región, liderados por Irán, en miedo, porque es Irán y sus proxies, sus grupos terroristas en todos los países de la región, tienen miedo de la paz. Ellos quieren guerra, ellos quieren terror, ellos quieren violencia, y ellos piensan que en un ataque como ese puede dañar el camino de la paz. Pero no es solamente un ataque que fue preparado hace un año. También es un mensaje muy grave, porque Israel salió de la Franja de Gaza hace 18 años. Y desde ese momento, todo lo que hace el grupo terrorista Hamas, que controla la Franja de Gaza, es pensar de maneras de atacar la sociedad israelí. En los últimos 18 años, más de 100.000 misiles fueron lanzados desde la Franja de Gaza a Israel. Ese lugar, que los palestinos podrían hacerlo como el inicio de una realidad de pacífica entre Israel y los palestinos, lo han transformado en una zona de terror, una zona
controlada por organismos terroristas que todo lo que tienen en mente es sangre, es matar judíos. Y eso es lo que ahora estamos viendo, o todo el mundo está viendo, lo que nosotros llevamos diciendo desde hace mucho. Porque en vez de llevar la Franja de Gaza y hacerlo un lugar de exitoso, que con economía, que puede vivir en paz, lo han hecho en un centro, una base del terror, que se preparó ese ataque durante años y con un objetivo de matar civiles, de secuestrar civiles. Es un mensaje terrible para un posible futuro de paz en alguna zona los palestinos, porque el que piensa que si Israel retira de otras zonas de la región va a ser la situación mejor, no. De hecho, va a ser lo mismo que lo hemos visto y seguimos viendo en los últimos días, va a ser en otros lugares también de Israel. Señor Hayat, hablando de las tensiones de la región, ¿cuál cree usted que es la posibilidad de que Hezbollah se involucre en el conflicto y cuáles serían las consecuencias de esto? Bueno, Hezbollah es otro organismo terrorista que es controlado por Irán. Ellos tienen la capacidad militar por el financiamiento y el armamento iraní en el norte, en la frontera norte de Israel. Israel declaró muy claramente a Hezbollah y al Estado del Líbano, si ellos nos van a atacar, van a pagar un precio enorme. Y vuelvo a decir que también jamás, a pesar de que lograron hacer ese ataque, jamás va a pagar un precio enorme por este ataque. Cualquiera que estaba involucrado en ese ataque, cada uno de esos terroristas, los que nos los mandaron y los financiaron, va a pagar un precio, porque la mano de Israel va a llegar y le va a pegar. Mire, usted es un conocedor de la situación política en su país. No es un secreto que el primer ministro Netanyahu ha pasado serias dificultades últimamente y que pues tiene un margen de maniobra político local muy, muy pequeño. Uno no entiende por qué jamás comete este acto terrorista, porque no tiene otro nombre, y lo que hace fuera de ambientar un escenario de sangre y dolor con solidaridad mundial, pues obviamente le da el soporte al señor Netanyahu para que tenga una respuesta la más violenta que se recuerde en la historia de la Franja de Gaza. ¿Por qué jamás hace esto? ¿Por qué? Primero, la verdad es que no sé. Creo que es la ADN de un grupo de terroristas y de animales. Segundo, quiero decir de una forma muy clara. Somos un país democrático, con una democracia muy firme. Y tenemos nuestras y diferentes ideas políticas, pero frente a ese tipo de ataques, no hay ninguna duda. Del lado de la izquierda, de la derecha, del centro de la política israelí, estamos todos unidos en contra del terrorismo, en contra de los terroristas, detrás de nuestro ejército, porque ese ataque no es contra un lado, contra una ideología, contra una opinión política, es un ataque contra la vida de los civiles israelíes. ¿Qué hay de cierto que definitivamente Irán sí está muy cerca de tener un real poder atómico? ¿Eso es cierto? Irán está haciendo todo lo posible para llegar a una posibilidad o unos poderes y capacidades atómicas, nucleares. El mundo tiene que hacer todo lo posible para frenar Irán, para frenar no solamente el proyecto nuclear, sino también su apoyo al terrorismo regional y mundial. Ya lo hemos visto en el territorio de Europa, de Estados Unidos, América Latina y Asia y África. En cada lugar que está Irán, solamente hay miseria, pobreza y violencia. Entonces el mundo tiene que mandar un mensaje claro a Irán, que eso no puede pasar,
El mensaje tiene que ser en diferentes niveles, un nivel económico, nivel diplomático, pero también en un nivel militar. Quiere decir que Irán tiene que saber, los líderes de Irán tienen que saber que si pasan o que si avanzan en su proyecto militar van a pagar un precio y el mundo no le va a dejar hacerlo. Señor Lior, muchas gracias por atendernos. Shalom, y ojalá que muy pronto esto pues tenga una luz de paz. Muchísimas gracias. Muy amable. Esta es la W con el cubrimiento desde muy temprano, bueno, desde ayer, de lo que está pasando en la Franja de Gaza.